Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias del Foro Automotriz del Clauto. Mi nombre es Claudia Rodríguez, trabajo para la empresa Hutchinson como gerente de compras para la división de sellos y como consejera del comité de compras. El día de hoy en nuestra conferencia analizaremos lo que es una propuesta de valor, que según algunas definiciones es el factor que hace diferente y útil a una empresa frente a la competencia, y que además es apreciado por los usuarios. Actualmente la competitividad nos lleva a ser más creativos y a pensar en cuáles pueden ser las propuestas de valor en nuestros centros de trabajo. Y derivado de ello, analizaremos la importancia creciente de las áreas de compras, el impacto y cómo es que nos miden. Igualmente, la misma propuesta de valor más allá de los ahorros. Luchamos con la calidad del producto, del servicio, los tiempos de entrega, además de enfocarnos solamente en precios. Finalmente, algo que será muy útil en este camino será trabajar con la digitalización y los smart centers como modelos de gestión. Me es muy grato presentarles a Otto Hahn Hugen con esta conferencia. A continuación, la semblanza de Otto. Otto Hahn Cochen, gerente de compras y abastecimiento en ArcelorMittal Acindar, filial argentina del mayor grupo siderúrgico a nivel global. Colabora desde la comisión directiva de ACAM, la Asociación Argentina de Compras, Executive MBA por la IAE Business School, Ingeniero Industrial. Además, ha cursado numerosos programas de entrenamiento en negocios como el Leadership Program ArcelorMittal University y el programa de liderazgo ITBA en Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes para todos. Primero, gracias Claudia por esa presentación. Y segundo, por supuesto, agradecerles a los colegas de Clauto por la invitación a este prestigioso evento. Es un placer y un honor poder compartir con ustedes. Así que, como mencionaba Claudia en la introducción, me convocaron para hablar sobre la propuesta de valor en compras, la importancia creciente de la función. Y en ese sentido, bueno, preparé esta breve presentación que espero les resulte de interés. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Estamos bien. Para estos 30 minutos aproximadamente que durará mi ponencia, la agenda, o básicamente los principales puntos que me gustaría tocar, son estos que ven aquí. Primero, hablar brevemente sobre la importancia creciente que está teniendo la función en las compañías. Segundo, propiamente la propuesta de valor de las áreas de compras, qué es, cómo se mide, cómo se mejora. El camino de la digitalización como un catalizador, llamaría yo, de esa propuesta de valor. Y por último, los smart centers como un modelo de gestión que aporta a esa mejora en la propuesta, ¿sí? Bien, por supuesto, para arrancar, destacar algunos hechos que hacen a esta importancia creciente que tiene la función de compras en las compañías, que es algo que los que estamos desde hace varios años en la función lo venimos notando. Y por supuesto, la pandemia y el COVID, si algo ha tenido de positivo todo esto, creo que es que para los que estamos justamente en la función, nos ha puesto un poco más en la vidriera, ¿sí? Sin duda ha sido una situación que ha expuesto mucho a las cadenas de abastecimiento y a aquellos quienes estamos al frente de esa función para poder sostener y mantener los negocios operando bajo el nuevo contexto que estamos enfrentando ya desde hace un año y medio, ¿no? Lo primero, para ver un poco el vaso medio lleno, porque esta es una situación que muchos de los colegas que compartirán conmigo esta presentación deben estar batallando desde hace ya prácticamente un año y medio, y sin duda que si pudiésemos elegiríamos otro contexto, no el que hemos tenido durante este periodo. Pero es importante destacar, y por eso quería arrancar con esta frase, de que
Ningún mar en calma hace experto al marinero, ¿sí? Y de la misma forma, ningún mercado tranquilo o fácil hace experto al comprador. Entonces, en la TAM en general, y yo les hablo de Argentina en particular, bueno, por lo menos podemos tener ese consuelo de que en mercados y en mares revueltos y tormentosos, bueno, es donde uno realmente aprende y demuestra y adquiere las capacidades para poder moverse en ambientes mucho más desafiantes y con contextos muy turbulentos, ¿sí? Bien, ¿por qué compras ha tenido y está teniendo una importancia creciente en las compañías y en los negocios? Hay cuatro razones principales a mi criterio, ¿sí? La primera, bastante obvia, tiene que ver con, por supuesto, la administración, la gestión del costo. En cualquier área en cualquier negocio, en promedio, podríamos decir, en algunos negocios más, en otros menos, pero en promedio, 2/3 del gasto de las erogaciones de una compañía pasan por las áreas de compra. Esto ya de por sí es motivo suficiente para ponerle un foco particular y optimizar ese costo. Ya hace tiempo que se ha notado y hay cierto consenso, inclusive entre dueños, accionistas, número uno de las compañías, de que el esfuerzo que a veces hay que hacer para lograr un peso más, un dólar más, un euro más de rentabilidad, es relativamente más sencillo de capturarlo desde el lado de compras que del otro lado de la cadena, ¿sí? Donde hay que multiplicar por 5 o 6 veces el esfuerzo comercial para lograr el mismo impacto que se tiene con ahorros desde el lado de compras, porque cada peso que se ahorra va directo al bottom line de la compañía. Entonces, ese es un primer factor muy importante para tener en cuenta. El segundo tiene que ver con el compliance, ¿sí? Y es algo que también cada vez más las compañías están expuestas y midiendo rigurosamente la transparencia en los procesos. Compra, un poco como consecuencia de este primer factor que mencionábamos antes, ha sido un área históricamente muy observada, muy, muy controlada, muy mirada, y en ese sentido tenemos la posibilidad de, digamos, contagiar de alguna forma esos procesos robustos, trazables, transparentes a otros procesos de la compañía. El tercer aspecto, y creo yo el menos aprovechado o en el que menos nos hemos apalancado hasta ahora, pero que creo que va a ser el que en los próximos años nos va a poder dar un salto de calidad y seguramente aportar a esa propuesta de valor de la que hablamos, es apalancarnos en la innovación que pueden traer los proveedores puertas adentro de la compañía. Tenemos que cada vez más mirar a los proveedores como expertos en su negocio que pueden darnos una solución puertas adentro y ofrecernos una mirada distinta, más eficiente, más productiva de cómo hacemos las cosas puertas adentro. Entonces, este tercer pilar, y siendo compras el interlocutor para con toda esa comunidad de proveedores que tenemos aguas afuera, y sin dudas en la industria automotriz es un claro ejemplo de lo que se puede hacer, porque posiblemente a nivel de industria es una de las que esté más avanzada en este sentido, en su relacionamiento con su cadena de proveedores, no solo con los directos, sino con los anillos 2 y 3 de proveedores. Entonces, este es un tercer pilar que creo que va a ser, nos va a exponer mucho de cara a los próximos años. Y el cuarto, que muchas veces lo pasamos por alto, y por eso de alguna forma lo coloqué de fondo en esta filmina, y que el COVID ha venido a recordárnoslo fuertemente, que es el garantizar el suministro, ¿sí? A veces nos quedamos pensando y hablando sobre la propuesta de valor, la digitalización y cómo agregar, y a veces se nos pasa por alto que el primer mandamiento, el primer objetivo de cualquier área de compras dentro de una compañía es garantizar el suministro, ¿sí? Más en contextos donde puede haber una demanda interesante y donde no se puede dejar de atender esa demanda, el primer objetivo, el primer mandamiento es garantizar el suministro, ¿sí? Y claramente es algo que el COVID ha venido a recordárnoslo. Es muy interesante desarrollar proveedores low cost del otro lado del mundo, pero lo primero es garantizar el suministro, ¿sí? Bien, entonces, para tener presente estos cuatro factores que algunos ya más históricos y otros más de cara a los próximos años, creo que son los que sustentan la importancia creciente de la función. Y para ir cerrando este bloque, algunos datos también. Esto es un relevamiento reciente de la gente de McKinsey de febrero de este año, haciendo una o estableciendo una altísima correlación entre áreas de compra de alta performance, ¿sí? Que son lo que ven en el gráfico a la izquierda, el primer grupo de barras, y los resultados a nivel de negocio, medidos en ahorros generados. Como porcentaje, digamos, de la gestión de compras, del spend de compras, o como reducción del costo de las mercaderías vendidas, o como mejora del margen a nivel de EBITDA. En fin, en definitiva, ratios duros,
que establecen una correlación muy directa entre un área de compras de alta performance y una compañía con mejores resultados. Entrando directamente en lo que mencionaba al principio, que es la propuesta de valor de compras. ¿Cómo se mide hoy el aporte de compras al negocio? Y para esto me voy a basar también en un estudio reciente de los colegas de GEP, donde en una encuesta entre CPOs identificaron que estos son los principales ratios que se utilizan, los principales KPIs o indicadores a la hora de medir el aporte de compras al negocio. Los tres que ven arriba, tanto la contribución al EBITDA como en la reducción de costos de las mercaderías y de los gastos generales, son ratios que se usan, pero que vienen decreciendo, ¿sí? Esta encuesta se hace todos los años y estos indicadores vienen decreciendo en el nivel de participación cuando se hace la encuesta entre los CPOs. Y hay dos que empiezan a tomar un poco más de relevancia. Uno que es el ROI, el retorno sobre lo que es el gasto o la inversión en un área de compras. Y el otro, el que tiene que ver con la velocidad de gestión de compras, ¿sí? La velocidad en la atención de las necesidades. Como podrán ver, en general son ratios duros, económicos, salvo este último, de velocidad de compra, que tienen que ver más con la medición histórica tradicional de cómo compras le aporta al negocio desde los resultados económicos, ¿sí? Ahora, lo que uno se pregunta es, está bien, pero estamos todos convencidos de que compras puede aportar un poco más allá de lo estrictamente económico, y también Claudia lo mencionaba al inicio cuando hablamos de la calidad de los productos, los tiempos de respuesta. Ahora, ¿dónde entra eso? ¿Cómo lo identificamos y cómo lo medimos? Y adelanto de que no tengo la respuesta completa para el cómo medir todo ese aporte, porque es algo que creo que se está madurando y está evolucionando. Pero simplemente para hacer un conteo rápido de qué hablamos cuando hablamos de propuesta de valor en compras más allá de los ahorros puramente dichos. Los ahorros creo que son un poco el catalizador, ¿no? Que le puede dar más visibilidad al área de compras, porque son números duros, generalmente de un impacto interesante, y que a cualquier accionista o CEO le interesa mucho ver esos resultados a nivel del negocio. Pero sobre esa base dura, creo que deberíamos apalancar nuestras áreas de compras para empezar a explorar y profundizar en otras áreas donde también le podemos aportar valor al negocio, pero que por supuesto no son tan sencillas de medir. Los ahorros tienen sus cuestionamientos también a la hora de medir, no es sencillo medir ahorros, a veces tienen sus dificultades, pero hay otros factores que son inclusive bastante más complejos de medir, como ser las oportunidades de negocio que pueden aparecer. Antes mencionaba de que hablamos o tenemos una relación con una comunidad enorme de proveedores que pueden permanentemente traer los nuevos negocios por detrás dentro de la compañía, no solo para reducir el costo, sino para generar nuevas líneas de negocio, nuevas alternativas, ¿sí? La sustentabilidad de las cadenas, un tema que cada vez está más presente en las agendas y por el que tenemos que garantizar que lo que hoy pueda ser económico, accesible, confiable, lo sea en el futuro y se produzca y llegue a la compañía de forma tal de que eso no ponga en riesgo el abastecimiento de la compañía en los años venideros. La innovación, como ya mencioné, por parte de proveedores, la experiencia de compras que le dimos a nuestros usuarios o a nuestros clientes internos, la gestión de riesgos, la reputación de la marca, la diversidad, la velocidad de llegada al mercado, que en algunas industrias claramente es un factor mucho más determinante que en otras industrias más maduras. En fin, agilidad, flexibilidad, simplicidad de procesos son todos factores que aportan a esta propuesta de valor de compras y que sin duda va a ser un desafío en los próximos años traducirlo a métricas y números concretos para poder medir el aporte al negocio. Ahora, una aclaración que creo que es muy válida, porque de nuevo, si una vez nos embarcamos o empezamos a volar en lo que queremos hacer con nuestras áreas de compras, y esto es paso a paso, y esto es en función a la madurez que pueda tener el área. Uno no puede pensar en correr cuando recién está aprendiendo a gatear, ¿sí? Y esto es equivalente en la gestión del área. Entonces, primero hay que lograr pasar, y porque seguramente hay todavía muchas áreas de compras, colegas con los que hablo todos los días, donde están en un estadio muy, muy incipiente, donde son poco menos que saca pedidos de lo que se necesita, y hay que ir evolucionando a ir teniendo una gestión cada vez un poco más eficiente de las categorías, un rol más negociador, un rol más de ser un experto en el abastecimiento de esa categoría, hasta llegar a esto que está bastante de moda de ser un socio estratégico para el negocio, ¿sí? Que suena muy bonito, que en áreas como recursos humanos se usa muchísimo, pero hay que llegar a lograr que ese título se convierta realmente en ser un socio estratégico para el negocio, ¿sí? Lo importante en esto creo que es
de nuevo identificar dónde uno está parado y poder empezar a dar pequeños pasos, ¿no? Y de nuevo, no pretender correr antes de terminar de aprender a gatear. Bien, ¿dónde entra la digitalización en todo este proceso? Bueno, creo que, como lo mencionaba al principio, puede ser un catalizador para la propuesta de valor de un área de compras. La tecnología muchas veces ayuda a agilizar determinados procesos. Un repaso rápido, no pretendo en esta media hora y menos en estos minutitos comentar todas las tecnologías y las herramientas que hay disponibles, pero para hacer un repaso rápido, estas son algunas de las tecnologías que tenemos hoy disponibles en el mercado y algunas aplicaciones que ya determinadas compañías están implementando para sus áreas de compras. Lo que tiene que ver con Big Data y análisis predictivos, sobre todo para tener visibilidad y un mejor entendimiento del spend, o hacer análisis dinámicos de precios y de gestión de riesgos. Blockchain, que básicamente está orientada a lo que es tener trazabilidad, particularmente en los contratos, y un proceso de compliance full. No es que nos vamos a olvidar de las auditorías, pero buena parte de lo que implica hacer una auditoría y controles se pierde al tener, digamos, contratos en blockchain. La transparencia y la trazabilidad está garantizada. La simplificación de procesos, la prevención de fraudes, mucho de lo que tiene que ver con la aplicación de blockchain. Internet de las cosas, sobre todo para tener trazabilidad de materiales y mejoras de productividad. RPA, que es básicamente pensado para automatización de procesos rutinarios, no procesos más complejos, como puede ser lo que es la aplicación de inteligencia artificial, pero sí procesos rutinarios con un paso a paso bien definido, donde acá tener una persona haciendo ese tipo de tareas no agrega ningún valor y cualquier digamos, proceso montado sobre un RPA hoy es relativamente sencillo y económico de hacer. Elimina los errores humanos y da, por supuesto, mucha agilidad en los procesos. Y por último, lo que les comentaba de inteligencia artificial, que permite una automatización de procesos algo más complejos, no rutinarios, se utiliza para mejorar la experiencia de compras de usuarios y, por supuesto, con lo que tiene que ver con gestión de riesgos. De nuevo, rápido pantallazo de algunas tecnologías y aplicaciones que ya hay disponibles pensando en cómo la tecnología apuntala a esa propuesta de valor. Ahora, un punto también que me gustaría repasar en cuanto a lo que tiene que ver con las barreras, las dificultades, los obstáculos que suelen aparecer o que nos solemos imaginar a la hora de querer implementar alguna de estas tecnologías y eventuales soluciones o alternativas para manejarlos. Y lo planteo desde tres ejes, ¿sí? Tres tradicionales ejes de las tecnologías propiamente dichas, los procesos y las personas. Desde el punto de vista de las tecnologías, algunas de las barreras que habitualmente uno escucha tienen que ver con esto de que hay un mito de que es solo para grandes empresas, porque es muy costoso o porque es muy complejo de implementar, entonces solo es para grandes empresas. O que hay una tendencia a querer mantener con una nueva tecnología los viejos modelos o procesos de control, que se han implementado con procesos más analógicos. O la eventual frustración de no poder alcanzar una experiencia de usuario como puede ser la que uno tiene cuando, digamos, interactúa con un Amazon o con un Mercado Libre en el plano más regional, ¿sí? Algunas soluciones o sugerencias para combatir estos problemas. Bueno, primero, esto que digo de camine, señora. Nosotros teníamos en Argentina hace algunos años una persona que le daba sugerencias a sobre todo a las amas de casa en cuanto a cómo manejar la economía del hogar y más en contextos inflacionarios, ¿no? Donde en Argentina estamos un poquito acostumbrados. Y un clásico recomendación era, camine, señora, camine, porque siempre hay alguna solución, hay que caminar y buscarla. Bueno, esto es lo mismo. Camine, comprador, camine, le podríamos decir. Es decir, tecnologías hay, están apareciendo un montón. No es solo para las grandes empresas o a costos inaccesibles. Hay opciones, hay que buscarlas. Y por otro lado, también tener en cuenta que el desarrollo in-house, puertas adentro, puede ser una opción perfectamente válida cuando hay algún proceso muy customizado o donde un enlatado ya definido de mercado, más allá de las customizaciones que se puedan hacer y las adaptaciones, resulta un poco complejo. Hay procesos, en mi caso particular, lo hemos hecho recientemente con cuestiones de evaluaciones de gestión de proveedores, que buscar el hecho a medida era complejo y lo hicimos directamente, lo desarrollamos puertas adentro. A nivel de procesos, segundo eje, barreras que tienen que ver con algo similar a lo que mencionaba antes, pretender mantener el mismo modelo operativo luego de digitalizar el proceso, la falta de una visión transversal y de tener un dueño único de ese proceso y continuar con una visión de silos. Y por supuesto, el clásico, la calidad de los datos con los que se cuenta. El famoso, si uno mete basura, saca basura, ¿sí? Soluciones para esto y algunas muy evidentes.
antes de digitalizar un proceso o antes de pretender implementar una tecnología, optimizar el proceso, revisarlo de punta a punta, quitar desperdicios, improductividades, dobles controles. Primero hay que eficientizar el proceso, antes de después pensar en digitalizarlo. Segundo, por supuesto, invertir en la limpieza de datos y hacer un bench no solo de herramientas, que uno muchas veces pregunta, bueno, a ver, vamos a cambiar el portal de proveedores, vamos a ver qué tiene implementado tal otra empresa, y nos quedamos con lo que implementaron, cómo le fue, y no miramos un poco más en detalle cómo es el proceso que tiene esa empresa para implementar esa herramienta. Entonces, no quedarse solamente con el bench de herramientas, sino de los procesos que hay detrás de esas herramientas para realmente poder relevar o identificar o validar si es compatible con nuestro proceso puertas adentro. Y por último, lo que tiene que ver con personas a nivel de barreras, esto por supuesto requiere algunas nuevas capacidades, nuevos skills, que no son los tradicionales de los compradores, y que por supuesto no se han desarrollado estas capacidades a la misma velocidad a la que se vienen desarrollando las tecnologías, con lo cual corremos con cierto delay en ese sentido. Para eso, algunas soluciones, por supuesto, darle formación y entrenamiento a los compradores en este tipo de nuevas necesidades y hacer una mayor segregación y especialización del perfil de compradores en función a la etapa del proceso o al perfil de herramientas que se van a utilizar, ¿sí? Bien, ¿cómo estoy de tiempo? Ya con los últimos minutitos que me quedan, me gustaría compartirles rápidamente lo que tiene que ver con. Es un modelo que hemos implementado nosotros puertas dentro de la compañía, en el área de compras, de supply chain, en realidad, en toda el área de supply chain, y que lo planteamos como un modelo de gestión, ¿sí? Para apuntalar la propuesta de valor que antes les comentaba. ¿De qué se trata esto para aquellos que no? Bueno, voy a arrancar con una partecita del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, porque creo que todos los que estamos acá sabemos de las bondades o de los beneficios de implementar KPIs y de llevar KPIs, pero no por el solo hecho de llevar KPIs, sino realmente de saber a dónde queremos ir. Si no, te puede pasar como Alicia en el País de las Maravillas, donde cuando llega un punto, una bifurcación de caminos, y le pregunta al gato, que se supone que es el que sabe, por dónde tiene que ir, el gato le dice, bueno, depende a dónde quieras llegar. Y ella dice, la verdad que no me importa mucho a dónde termine llegando. Bueno, entonces cualquier camino te puede llevar. Entonces, tener KPIs es muy bueno, tener indicadores es muy bueno, ahora hay que acompañarlo de metas, de objetivos y de la visión de a dónde uno quiere llegar con sus procesos, ¿sí? De forma tal que los KPIs puedan balizar ese camino e indicarte cuándo te estás desviando, cuándo te estás yendo a la banquina o cuándo estás yendo bien por el centro, ¿sí? Ahora, ¿qué es un Smart Center? Para seguramente la mayoría de los que me escuchan y nunca escucharon de esto, por lo menos aplicado a un proceso de compras. Bueno, hay tres frases que a mí me gustan mucho porque creo que de alguna forma definen lo que es un Smart Center. La primera es la tradicional conocida frase de Lord Kelvin, de aquello de simplificado, quiere decir aquello que no se mide, no se lo puede mejorar, no se lo puede gestionar, no se lo puede mejorar. Segundo, el famoso proverbio chino que dice que una imagen vale más que mil palabras, y esto haciendo referencia al concepto de visual management, visual governance. Y la última de Ilya Coca, si no me equivoco, era de él la frase, que dice algo así como que inclusive una decisión correcta se torna incorrecta cuando se toma demasiado tarde, ¿sí? Con lo cual el timing de la decisión también es clave. Puesto en una frase para tratar de darles una definición, ¿qué es un Smart Center? Bueno, para mí, porque inclusive me hago cargo, es una definición propia, es un modelo de gestión, y lo primero es esto, es un modelo de gestión, no son reportes bonitos, pantallas donde pasan, no, es un modelo de gestión basado en el concepto de Visual Management, sumado a la aplicación de herramientas de Business Intelligence, con el objetivo final de ni más ni menos mejorar la toma de decisiones. ¿Cómo se implementa o dónde se implementa esto? Bueno, en este caso les cuento un poco sobre nuestra experiencia. Nosotros lo implementamos en una, remodelamos oficinas que teníamos que remodelar, valga la redundancia, y aprovechamos para hacer un espacio bien open space. Procurando sinergias entre áreas, porque como les dije, no lo implementamos solamente en el área de compras, sino en todo el área de supply. Entonces, uno a partir de la gestión con los smart tiene una visión y una gestión transversal desde el planeamiento de la venta, la programación de la producción, las compras y la logística final a clientes, con información online, donde las cosas pasan, es decir, esto no está en la oficina del CEO, no, 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 está en el piso de la oficina o del lugar donde están las personas que tienen que tomar las decisiones.
Porque el objetivo es dar una resolución inmediata a los problemas. ¿Cuál es el, muy sencillito, para que se entienda, cuál es el modelo conceptual, cómo, de dónde surge la información? Bueno, en nuestro caso, básicamente, el R3, el sistema que tenemos implementado, es SAP, cubos de BW para capturar la información, Power BI como herramienta de Business Intelligence, y la generación de reportes que van a parar al Smart Center, ¿sí? Muy sencillo. Esta parte es sencilla. Lo complejo son los procesos que soportan todo esto, ¿sí? Pero a nivel hardware y a nivel armado de la información es bastante sencillo. No hay mucha ciencia. ¿Cuáles son las etapas en la implementación de un Smart? Bueno, la primera es esto que le decía de hacerlo visual. Salir del reportecito por mail o el Excelcito que está dando vuelta en la carpeta compartida y ponerlo a la vista de todos. De todos. Y esto es desnudarse y mostrarse tal cual estamos, ¿sí? Entonces, la primera etapa es Visual Governance, poner los números, poner los KPIs a la vista de todos. Lo segundo es, y acá hay una correlación, si quieren, con aquellos que gusten de prácticas de mantenimiento, ¿hay alguna correlación con el famoso mantenimiento preventivo, correctivo, preventivo y predictivo? Bueno, el diseño del Smart tiene un proceso similar, que arranca primero de empezar a mostrar los resultados, segundo, empezar a tener una gestión preventiva, a partir de algunas alarmas, algunas alertas, en función de las prioridades que se definen, y ya ir finalizando con un mantenimiento más, con un mantenimiento, perdón. Perdón, bien. Entonces, con un mantenimiento predictivo. Para ir finalizando, ¿qué tipo de uso se le da a la información de un Smart? Por un lado, tenemos ambientes o información en ambientes de certidumbre, donde uno busca monitorear la performance y establecer premios y castigos. Las decisiones pasan por decidir y controlar. Y otra información en ambientes de mayor incertidumbre, donde uno evalúa escenarios, analiza riesgos, oportunidades, y el foco está en señalar ciertos temas y entender cómo son los procesos. Para darle algunos ejemplos prácticos aplicados a compras. En el primer caso, podemos definir, o tenemos en el Smart, reportes o indicadores que te permiten priorizar solicitudes en función a la urgencia, la criticidad, la antigüedad, activar pendiente con los mismos criterios o monitorear el cumplimiento de contratos. Son cosas que tienen que pasar y uno sabe, tiene claramente identificado cuál es el resultado que busca. En el otro caso, puede haber procesos donde uno no tiene tan claro el output o qué es lo que tiene que decir, ¿está? Y es más para aprender a partir de la gestión que se hace con el Smart. Por ejemplo, conociendo el comportamiento de nuevos procesos, cuando uno implementa nuevos procesos, herramientas y empieza a medir cómo eso performa, o identificar dependencias riesgosas frente a determinados proveedores, regiones geográficas, o proyectar tendencias según comportamientos pasados y tendencias futuras, ¿sí? Bien, para ir finalizando, porque ya me quedo sin tiempo, pasando en limpio, ¿cuáles son los beneficios de un Smart Center? Primero, centraliza, transparenta y universaliza toda la información de gestión, porque como le dije, esto está en el piso donde las cosas pasan, no en la oficina del CEO. Segundo, potencia el alineamiento de objetivos y esfuerzos entre todo el equipo de trabajo, porque esto lo vemos todos claramente, es para dónde hay que ir, no hay forma de zafar. Tercero, agiliza y simplifica la toma de decisiones, porque de alguna forma el Smart ayuda como un catalizador de esas decisiones, orientando qué es lo que hay que hacer. Y por último, permite un chequeo casi inmediato de las acciones tomadas ante los desvíos detectados. Bien. Esto era todo para compartir con ustedes. Simplemente agradecerles de nuevo por haberme escuchado y a la gente que organizó este muy lindo congreso por la oportunidad para compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Otto. Tus palabras fueron de gran valor para nuestra industria y nuestros asistentes. A continuación, me permito entregarte el presente reconocimiento que dice así. El Clúster Automotriz de Guanajuato hace entrega del siguiente reconocimiento a Otto Hang por su valiosa participación en la conferencia La Propuesta de Valor en Compras, Tendencias y Oportunidades, realizada el día 17 de agosto del 2021. Este reconocimiento lo firman Rolando Alanís, presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato, y Alfredo Arzola, director general del Clúster Automotriz de Guanajuato. Finalmente, los seguimos invitando a participar en el Foro de Proveeduría Automotriz. Somos más de 100 empresas compradoras registradas y estamos buscando nuevos proveedores. Recuerden, del 6 al 10 de septiembre en formato virtual.
Los esperamos.